¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de León Enamorado. Y hoy vamos a hablar sobre un anime de 4 episodios llamado Pet Shop of Horrors. So, Pet Shop of Horrors se trata de este conde chino llamado el Conde D. Y él tiene una tienda de mascotas, pero no es la típica tienda de mascotas donde se venden gatos, pajaritos y perros. No, este hombre vende entre conejos que se miran como niñas hasta una literal gorgona. Sí. Ahora, antes de hablar del anime tal cual, quiero mencionar algo. Yo compré Pet Shop of Horrors en Blu-ray, right? No sé si se mira. Pero aquí dice Standard Definition on Blu-ray. ¿Y eso qué significa? Si ustedes saben algo del Blu-ray, el chiste del Blu-ray es que sea en calidad 1080 píxeles, o sea, Full HD. Cuando dice Standard Definition, el Standard Definition significa 720 píxeles, que lo pueden probar ahí si gustan cambiarle la calidad. Pero esto no es 720, esto trae los 4 episodios en 480 píxeles. Ahora, pueden poner este video en 480 píxeles y ver cómo se mira. Y así es como se mira esta cosa. No se mira bien. Y eso no me hizo sentir bien cuando lo compré, porque dije, lo compré en Blu-ray. ¿Por qué lo van a remasterizar? Perdón, ¿por qué lo van a hacer? A sacar en Blu-ray y no remasterizarlo. What the fuck? Pero bueno, anyway. Eso me preocupó, ¿ok? Yo ahí empecé a dudar de la calidad de este producto, ¿no? Por suerte, no decepcionó en absolutamente nada Pet Shop of Horrors. Pet Shop of Horrors es muy buena, de hecho. Y solo son 4 episodios. Es bastante accesible, vaya. ¿Accesible? Sí, accesible. Porque es corto y los episodios realmente no es como que una historia larga que va siguiendo, sino que cada episodio es este formato pues, episódico, donde todos los episodios son lo mismo, básicamente. Todos los episodios son de que el conde le vende un animal a alguien, los hace firmar un contrato con las reglas sobre ese animal en específico, y ya estas personas aprenden alguna lección a través de este animal y algunos terminan incluso muertos. Entonces, literalmente todos los episodios son lo mismo. Los 4 episodios son la misma fórmula, pero cada historia pues te entretiene, vaya. O sea, cada historia es bastante interesante. Por ejemplo, el primer episodio se trata de esta pareja que acaba de perder a su hija por las drogas y van a la tienda de mascotas del Conde D por algún animalito que quieran tener porque se sienten vacíos, ¿no? Pues ya que perdieron a su hija. El Conde les ofrece un conejo, pero este conejo se mira exactamente igual que la hija de estas dos personas. Entonces los hace firmar un contrato con las reglas. Las reglas son de que no le tienen que dar de comer nada que no sea vegetales y agua. ¿Y qué hace esta gente? Le da dulces, porque la niña se lo pidió, porque estaba pidiéndolo. Y esa es la lección que estos manes tenían que aprender, de que no tienen que estar consintiendo a sus hijos todo el tiempo, ya que la niña esta se murió, la niña real se murió por las drogas, sí, pero eso es porque los papás la consentían en absolutamente todo, no le decían nada porque no querían que la niña se enojara. Entonces era parte de la lección que tenían que aprender. Y por haberle dado dulces, el conejo muta locamente y de la manera más creepy de todo el mundo. Y básicamente los mata. Menos a la mamá. La mamá quedó viva ya que el conde la salva al final para pues, que aprenda algo, ¿no? Entonces, así es básicamente los 4 episodios. Estos manes compran el animal les hace algo y ellos pues o aprenden o se mueren, básicamente. Entonces, tiene un mood bastante creepy. El Conde D es uno de los personajes que me hace dudar de mi sexualidad todo el tiempo. Es precioso el man. Pero sí, entonces es bastante interesante. No es largo, solo son 4 episodios y solo son pues 20 minutos cada uno. Entonces es pues accesible y es bastante, pues vale la pena, vaya. O sea, no es la obra maestra del siglo, pero es bastante bueno y es bastante interesante y tiene un mood muy bonito y la música es muy buena, el estilo es bien bonito y aunque sí es viejo, no sé de qué año es, denme un momento. Es del 99 y para animes del 99 pues hasta diría que no da la talla para esa época de anime. Pero aún así se mira muy bien, es bastante bueno, es recomendable, creo que los 4 episodios están en inglés en YouTube.
¿Por qué estas cosas de las que hablo están en YouTube gratis? What the fuck? Pero bueno, Pet Shop of Horrors estuvo muy buena. Y sí, no tengo nada más que decir. Eso fue todo de mi parte, gente. Creo que después, esta semana, va a salir otro de Viernes 13 y otro de Halloween. Y ya la siguiente semana estaríamos empezando con el terror paranormal, que sería Poltergeist y Rosemary's Baby.